Hola, ¿qué tal? Buenas. Vengo a reaccionar al Pokémon Presents del día 27 de febrero de 2024. Vengo tarde. Son casi las 6 de la tarde aquí en España. Hace casi 3 horas que salió este Pokémon Presents. Ya sé que es lo gordo. Me he comido spoilers, ¿vale? Me he comido spoilers, es lo que hay. Vengo 3 horas tarde a reaccionar a esto. Lo bueno de reaccionar tarde. Por sacarle un lado positivo, es que nos vamos a poder saltar todo el relleno este de las apps de móviles y vamos a poder pasar directamente a reaccionar a lo importante, que es el Pokémon. No sé si decirlo, no voy a decirlo por si alguien no lo ha visto. No voy a decirlo por si alguien no lo ha visto, ¿vale? No voy a hacer spoiler yo. Aunque ya no lo yo ya sé qué es. Pero bueno, vamos a ver el tráiler que han sacado presentándose eso. A ver, ordéname esto, ¿no? Vale, aquí vas a poner Pokémon Presents, ¿no? Con uno. Pero vamos, que sí, supongo que la idea era que eso solo un representante de Pokémon Presents. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Ishihara! Today, February 27th, is Pokémon Day. This is mira, the date peluchas that the detrás Pokémon de... Red and Pokémon Green games de la were first generación. Released in Japan. Our adventures arriba, with Pokémon, which started with the simple fun of collecting, no sé si trading, estaba, and battling, no and the Pokémon Red and Pokémon Green games, have expanded to fit no, into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to mira, enjoy está Pokémon, trabajo, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, supuesto, we will be bringing you no, all the latest news about Pokémon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games so far. To commemorate Pokémon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number sobre of our other juegos. A ver, aquí cuando me voy a poner. Please have a look at el Café Remix. Pues yo voy a hacer así, pa 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 para adelante y me lo voy a saltar. Bueno, vamos a ver la presentación porque suelen estar guapas las presentaciones estas. A ver, de Pokémon Go, Pokémon Go sí lo juego, a diario. Pero Pokémon Go, he visto que, bueno, me he metido ya en el juego. A collaboration vale, sí, event with vale. Pokémon Go evento is de on colaboración its way. Con el anime de Horizontes Pokémon. En el que van a incluir a Charcadet con sus dos evoluciones, Armaruch y Cerulean, en el juego. Pikachu debutan, wearing creo. Caps hat is making its debut. Vale, Pikachu con la gorra it del Capi este de... ¿Qué se para esto? ¿Se ha parado esto? Como si no tuviese conexión a internet. ¿Hola? ¿Qué se supone que es esto? Porque no va como si no tuviese internet. Hola, sí, tengo internet. ¿Qué pasa? ¿Qué no va esto? ¿Ojo la calidad o qué? No, no estoy entendiendo esto. No estoy entendiendo esto. Iba en el 2-2. Hat is making its debut. It even knows an attack new to Pokémon Go. Placaje eléctrico, un ataque nuevo en Pokémon Go. Ah, mira. Y está este es Charcadet, Armaruge and Cerulege are coming too. Vale. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So aparecerán. Set out on an adventure with your new friends. ¿Y por qué aparecerán el Liko y todo esto? Bueno, no sé, aparecen los iniciales de la primera generación con el gorrito de celebración. No sé, eso de que aparecieron los protagonistas del anime en fotos, no sé para qué va a servir. ¿Veis? Pokémon Sleep. Raikou, vale, muy bien. El tío de bestias, Pokémon Masters X. Este era plata. Un tiranito al Shiny, ¿eh? ¿Qué esta animación es? Sagita y Glimora. Y plata, el neo campeón con tiranito. ¡Pokémon Café Remix! No falla este juego. Todo siempre está bien, tío. Y todo lo Pokémon Presents. Pokémon Unite. El que quiera verlo, esto que lo ve. Yo estoy reaccionando aquí a lo que me interesa. ¿Te interesa Pokémon Go? ¿O juego a diario? Las incursiones de Scarlet y Pokémon. Moving on, please have a look at this video. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viene! ¿No? Parecía que venía, ¿no? ¡Look at the pack!
Vale, creo que he leído algo sobre esto también, ¿eh? Vale, el Trading Card Game. Ahora como juego de móvil. El Trading Card Game, Trading Card Game, ahora es una aplicación. Vale, que seguirá existiéndolo sobre físico. Pero ahora también vas a tener una app. Pero, ¿y cómo funcionará esto? ¿También serán de pago aquí las sobres y tal? ¿Será para jugar? Porque antes de que se juega. ¿O algo más? No sé si es competitivo eso, pero sí. Ahora, pa. Partidas rápidas, efectivamente, se puede jugar a esto. Nunca he jugado yo al juego este, ¿eh? Mira que de pequeño me veía las cartas y tal. No sé si era eso. Cartas y municiones. Oh, mira, esto qué bonito, ¿no? Mira, 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 mira. Esto es ludopatía, ¿eh? Ahí pones hasta ir 4 sobres a la vez. Esto es ludopatía, ¿eh? Para hacer que los niños sean ludopatas. Estamos comentando ludopatía infantil. 2 paquetes al día sin coste alguno. Ay, 2 paquetes al día sin coste. What you just saw was the world's first look at Pokemon Trading Card Game Pocket. This game lets you easily collect Pokemon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. The Pokemon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokemon Trading Card Game, and DNA, our partners in the development of Pokemon Masters EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Bueno, a mí ya lo que me cuente. Physical printing rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways. Screen to show off brilliant accomplishments with immersive illustration. So you can enjoy. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Experience for those of you card game. Blah, 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 blah. Thank you, Mr. Kitano. Thank you, Mr. Kitano. We plan to launch Pokemon Trading Card Game Pocket within 2024. Trading Card Game. Please look forward to more details in the future. Vale, y ahora a lo que vamos. Just one more thing. Oye. We'd like to end today's presentation with Oye. One final video for you all. Ya sé lo que es, pero me da igual. Estoy emocionado, joder. Lo nuevo de Pokémon. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Oye, oye, ¿qué estás poniendo aquí? ¿Qué estás poniendo aquí? ¿Qué es eso? No, ¿qué es? ¿Qué dicen los uno? Joder, que no es fácil de leer los uno. Sí, ¿cómo se tira esto? ¿Qué es esto? ¿Soy Yue? ¿Qué significa soy Yue? ¿Qué significa soy Yue? ¡Un signo de interrogación! ¿Qué significa soy Yue? Porque tiene el ojo azul este uno. Ay, que viene. Chicos, que viene. Todavía completa. Game Freak. Top Secret. Plan de desarrollo urbanístico, ciudad. El sueño de una hermosa convivencia entre humanos y Pokémon. Oy, 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 oy. ¿Un Pikachu? Para variar. Voy a intentar descubrir que esto es lo que es. Ay, Fire Orb. Floet.
¡Ay! El Full Throw. Uy, ya aquí se empieza a intuir mucho, ¿eh? Dragon Age Yadon. Los Pokémon que se han visto primero se empiezan a intuir. A ver si es la Silveon. Sí, amigos, hablamos de la sexta generación. Onix, esto es la fucking Torre Eiffel. Es Ciudad Luminalia y esto es Kalos. Efectivamente, plan de desarrollo urbanístico de Ciudad Luminalia. Leyendas Pokémon Z-A. En 2025 no lo tendremos este año. Sinceramente, si lo van a hacer bien. Pero... ¡Y vuelve la Mega Evolución! Sí, 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 sí. ¡Ay, ya está aquí! Pensaba que el trailer tenía más cosas, ¿eh? Había visto ya que era el juego este, que era Leyendas Z. Ya había visto esto. Pensaba que el trailer era un poquito más largo, que enseñaba algo más. No, es un teaser. Es un teaser, nombre del juego. Y te lo presentan un poquito. Cuando todo el mundo esperaba un remake de quinta generación, cosa que a mí no me cuadraba, porque... Si empiezas a repasar los juegos de Pokémon, ahora mismo el juego más antiguo, sin un remake, es Pokémon Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver. ¿Vale? Son los más antiguos sin un remake. Que anterior a eso son Power de Hoja, que tienen el Let's Go. Entonces cuando todo el mundo decía la quinta generación, no, antes de la quinta generación tendrán que hacer un remake en algún momento, digo yo, de Oro y Plata. Y cuando todo el mundo estaba en ese debate de que podían anunciar los dos, de que segunda o no de quinta, un juego que fusionase segunda y quinta generación, pues van y te hacen un Leyendas de la sexta. A mí me ha descuadrado por completo. Me ha descuadrado cuando lo he visto. Ahora en el trailer lo he visto ya sabiendo que era este juego. Me descuadra un poco, me descuadra un poco bastante. ¿A qué viene ahora ver a la sexta generación? Es un poco... Claro. Un poco raro, la verdad. No sé a qué viene. Esto es lo que nos han presentado. No hay mucho más que comentar porque es un cortito. Parece ser que se va a desarrollar solo en Ciudad Luminalia, al igual que teníamos en Leyendas Arceus. Me gusta que vuelva la serie Leyendas. Ahora bien, no sé si... Kalos. No sé. Kalos, la verdad. Pero bueno, vuelve la serie Leyendas. Leyendas Pokémon Arceus me parece uno de los mejores juegos de toda la saga. No sé, entiendo que va a conservar mecánicas de Leyendas Arceus. Creo que este va a ser en mundo abierto, al igual que es Escarlata y Púrpura. Esperemos que con un mejor rendimiento gráfico. No sé. ¿Leyendas Pokémon Z-A? ¿Z-A? Pues evidentemente tuvimos X, Y. Este es el Z. Este es, es Pokémon Z. Luego lo de Z-A a Z. A Z es el... protagonista de la historia de Kalos. Supongo que también han jugado con eso, ¿no? Con el Z de Cigarde y de continuación de X, Y, Z. Y aparte, pues le ha incluido esa pues a Z, ¿no? Al final, a Z, bueno. Ahí está. No sé por qué volvemos a Kalos. No sé, me parece... Pues, probablemente es la peor generación de toda la saga. Bastante probable que sea la peor generación. Y por lo menos es el juego que menos me gusta. Y eso que incluye el tema Mega Evoluciones, que me parece tremendo. Cierto. Está interesante. Vuelven las Mega Evoluciones. Las Mega Evoluciones que parecían ya perdidas, vuelven. Y vuelven quiere decir, volverán las que ya existen y habrá nuevas. No está, habrá nuevas. Habrá formas Kalos. Igual que había formas Alola, Galar, Hisui... Paldea, pues habrá formas de Kalos, probablemente. Y luego, pues, no sé, nos contarán, profundizarán más en la historia de AZ, entiendo.
Pigarde tendrá un papel importante, supongo. No vuelves tanto al pasado como en Leyendas Arceus. No vuelves tanto al pasado. Vas al pasado, pero no parece que sea tan, tan pasado. Vuelves a antes de que se formase Ciudad Luminalia. Pero creo que es una época más cercana al presente que la de Leyendas Arceus. Oh, pues eso. No sé qué esperar de este juego, la verdad. A mí... No sé si decir lo que me ha decepcionado. Esto. Me gusta que vuelva la saga Leyendas. O sí, la saga. La subsaga Leyendas. O la rama de juegos de Leyendas. Me gusta que vuelva. Pero no sé si es el... Si es el acertado, la verdad. Ya me habría gustado más ver un Yoto del pasado. Un Let's Go en Yoto creo que habría estado bastante bien. No sé con qué nos van a sorprender, la verdad. Es que me estoy imaginando un juego de mundo abierto con un rendimiento lamentable como Escarlata y Púrpura. Aquí estamos viendo todo esto así un poco... Como si fuese la idea, ¿no? La idea. Es como un poco la idea, ¿no? Que tienen de... Para hacer de la ciudad. Parece un poco eso. El Taylor Play por ahí. No sé, la verdad, en qué... No lo sé, ahí hay algún detalle por aquí que tú digas, hostias. Hemos dejado pasar esto. No, creo que tampoco hay nada aquí súper especial. Aquí están los Pyroar. Con los Solid Leos, esto. Klefki por ahí. Estos son Flabebes. Otro Full Throw, otro Klefki. Hay una mujer ahí sentada. El Gyarados, en el agua hay un Magikarp, Starkey, Aulucha. Pero no parece que haya nada super especial, ¿no? Un Hipopotas por ahí. Arbok en el puente. Aquí de ahí era un Bobot. Tranquila ese Silveo. Insir Hector. No parece que haya mucho más, ¿eh? Que sí, parece que va a estar centrado en Ciudad Luminalia. Ciudad Luminalia es una ciudad grande, pero centrado en Ciudad Luminalia. Queda corto, ¿no? Eso lo he leído en Twitter. He leído en Twitter que el juego va a ser solo en Ciudad Luminalia. A ver, Leyendas Arceus es verdad que tiene cuatro zonas, tiene cuatro áreas importantes para... Cuatro o cinco áreas importantes para investigar. Está un poco vacías, bueno. Bueno, estamos hablando de siglos antes, ¿no? No sé por dónde va a salir esto, la verdad. No tengo ni idea de por dónde va a salir esto. Bueno. Es que mi reacción, yo no voy a forzar aquí ninguna reacción. ¡Wow! ¡Súper espectacular! Primero, porque ya sabía que era esto. Y segundo, porque... Es que yo no sé por dónde va a salir esto. Luego, evidentemente, si os fijáis aquí en el logo, podemos sacar cosas. Esas formas hexagonales unidas en la Z hacen referencia a Cigarde, evidentemente. Y lo de la A, lo que tiene pintado la A, ahí me vais a pillar, no sé qué es eso exactamente. Puede ser como los tallos de unas plantas, flores. Tallo de una flor dividido en dos raíces, no sé por dónde puede ir eso, pero a Z recordamos que tiene al Floet, no tiene el Floet, al Floet de Flor Eterna, no tiene a Z, no sé
Y luego, noticia de la fecha, lanzamiento simultáneo en todo el mundo en el año 2025. No va a haber juego de Pokémon en el año 2024. Sinceramente, si se retrasa para conseguir un mejor rendimiento, firmo. Te lo firmo. Pues nada, pues hasta aquí mi reacción, ya veis. No sé, yo no esfuerzo nada, intento explicaros un poco lo que veo, lo que me parece. Habrá que esperar durante el año, pues irán sacando más trailers, más novedades y... Y las iremos aquí reaccionando y comentando. Chicos. Aquí este Pokémon Presents. Adiós. Game over.